El estudio para mi vida deportiva me da herramientas para diversas situaciones. El tema de combinar el estudio con el deporte, la clave está en organizarse. O te preparas para un final, te preparas para un partido. No vamos a poder llevar a todos, así que va a haber que hacer una selección. Estaba muy ansioso de venir a las pruebas y fue una desilusión, ya solo hecho de decir China. Pero poder quedar va a ser difícil, pero si tengo la posibilidad, aprovechar para disfrutarlo al máximo. Para un jugador amateur como nosotros es un sueño. No va a tener comparación alguna ni con un juego panamericano, ni siquiera con un mundial. Mi nombre es Fiorella Chiappe, tengo 21 años, hago atletismo, la disciplina de heptatlón y estudio en obras sanitarias, el profesorado de educación física, estoy en segundo año. Curso a la mañana el profesorado, de 7:30 aproximadamente a 1:00 p.m, almuerzo, me voy a mi casa, me cambio y vengo a entrenar normalmente en el horario del mediodía, que es donde más calor hace, y entreno acá en el CENAR, en la pista de 8 andariveles. El estudio para mi vida deportiva me da herramientas y una visión más amplia para tanto entrenarme como afrontar otras diversas situaciones e incluso para mejorar mi performance. Me parece que son la mejor complementación, digamos. Yo en la universidad empecé en el 2013. Y para mí esto era un mundo absolutamente desconocido. Y cuando nos decían que nosotras teníamos que ir a jugar el torneo universitario y que era hasta más importante que el metropolitano porque nos identifica como institución, medio que no lo entendía. Y empecé a conocer un poquito el deporte universitario y me parece que es un mundo fascinante y que tiene muchísimo por crecer. Directamente empezamos con golpe de arriba, ¿no? sin ataque, golpe de arriba con movilidad. El deporte de alto rendimiento, el estudio dentro del deporte es fundamental. No estamos hablando de un estudio académico, estamos hablando de un estudio de desarrollo de sistemas de juego, de estudios del rival, de estudios de tu propio equipo. Todo aquel jugador que llega con un bagaje cultural, una apertura mental y un poder recibir información que tenga que ver con un pasado académico, universitario, después seguramente le va a ser más fácil poder incorporar toda esa información. ¡Bien, bien! ¡Un punto naranja! El hecho de que el deporte vaya de la mano del estudio, estás dándole un apoyo importante a que no dejen de estudiar. Sí, todos sabemos que en la carrera de un deportista, Manu Ginóbili, hay muy pocos en cuanto a remuneración y en cuanto a lo bien que trabaja y cuida su cuerpo para estar a los 39 jugando. ¡Dale, amarillo! ¡Dale, amarillo! ¡Dale! ¡Amarillo, dale! La realidad es que la carrera es muy corta, es menos de la mitad de tu vida. ¿Y después qué hacemos? ¡Vamos, control de la mano! ¡Control! ¡Control! ¡Eso, ahí va! Tuve la suerte de jugar muchos años, hace mucho tiempo, en Italia, jugué en Francia, jugué en Brasil también. Y en todos los lugares, hablo ya de más de 25 o 30 años atrás, escuchaba esto de las selecciones universitarias. Veía la importancia, no solo por el hecho de que existía, que se jugaba, sino dentro de la agenda del calendario internacional de las selecciones de cada país, era un evento importante donde incluso jugadores de nivel que estudiaban tenían una competencia de alto rendimiento. Y el sueño es poder ser como Brasil, por ejemplo, como Rusia, que para estar en la selección nacional tenés que haber pasado por tu selección universitaria, o sea, de manera obligatoria.
Eso sería perfecto. Mi nombre es Mónica Frías Lazo. Juego para la Universidad Nacional del Nordeste. Fue donde estudié y me recibí el año pasado de ingeniera agrónoma. Nací en un pueblo en el que no había muchas opciones de deporte. Era vóley para la mujer y fútbol para el varón. Tengo el club a una cuadra de casa, así que me crié en el club. Jugué toda la vida para Las Breñas, que es de donde nací, en el Chaco. Y bueno, una de las realidades era que del vóley no iba a vivir. Entonces, decidí estudiar. Tengo padre, madre y hermanos, profesor de educación física. Y bueno, yo vendré a ser la única ingeniera de la familia. Y me gustó mucho el proceso de haber estudiado y podido jugar. Porque si hay algo que agradezco es haber hecho toda la carrera y haber jugado todas las ligas nacionales que se me iban dando. ¿Por qué estudio? Porque creo que cuando deje de jugar al básquet voy a tener que hacer algo de mi vida, entonces está bueno tener una profesión y hacer algo aparte de jugar al básquet, y creo que eso te favorece en otro tipo de reacciones también en el momento de jugar. ¿Por qué estudio? La carrera de kinesiología me interesa. Siento que puedo aportar algo para la demás gente en el futuro. Además que también lo puedo combinar con taekwondo o con el deporte, que me gusta mucho. Puede ser cualquier deporte en general. Me gustaría mucho trabajar con algún equipo y ser, no sé, la kinesióloga de tal equipo. La vida del deportista tiene una fecha de vencimiento y uno siempre tiene que pensar en el futuro. Si bien hoy estoy disfrutando, y hace muchos años estoy disfrutando del vóley profesional, sé que eso se termina y sé que es importante tener una carrera, un título universitario para después poder seguir trabajando. Y es importante también el saber, no solamente jugar al vóley o enseñar vóley, sino saber del cuerpo, del deporte. Nada, creo que es completamente necesario. Siempre quise estudiar medicina. Ya estando en la escuela había decidido que quería seguir esa carrera, así que es algo que me encanta. Soy más de estudiar a las 6 de la mañana. Obviamente que también duermo mi siesta. Trato de darle prioridad también al descanso, que es muy importante, porque más vas a hacer un deporte que es el atletismo, que requiere mucha energía. Bien. Del estudio lo que saco es la responsabilidad de ir teniendo un orden. Lo mismo pasa con el básquet, que vos te preparás para un final, te preparás para un partido. Ven a buscarlo, Lautaro. Bien. De Mauti, sigo. Yo, por ejemplo, tengo la particularidad de estudiar media hora, paro media, estudio media, paro media. Eso a la mañana. Voy a entrenar, me distiendo un poco. Salgo de ahí, me alimento bien, como, duermo una siesta. Cuando me levanto de la siesta, bueno, hidratación, otra vez estudio, vuelvo otra vez a entrenar y a la noche, bueno, descanso. Se me complica un poco estudiar y jugar al fútbol, pero por el tema de que me encantaría dedicarme al 100% a esto y no se puede porque entrenamos todos los días y también tengo que cursar, rendir finales. Pero se puede, si te pones las pilas, se puede. El tema de combinar el estudio con el deporte, para mí la clave está en organizarse. Está bueno poder hacer todo y no tener que dejar nada de lado por lo que uno le gusta, que en mi caso es la abogacía, que me encanta, y el vóley, que me encanta. Y es lindo poder hacer ambas cosas. Hay tiempo y hay muchísimos ejemplos, además, de que las cosas se pueden haciendo simultáneamente. Quizás te lleva más tiempo que lo normal, pero a la larga las dos cosas se puede hacer, y cuando uno finaliza su etapa profesional, de hecho está bueno que uno ya tenga un camino allanado para qué hacer una vez que se retira del deporte. Es importante, yo ya tengo dos títulos de académico. He tratado de siempre estar haciendo cursos y tratando de aconsejar a los más chicos y a los alumnos que también tengo de se puede estudiar. Hay que tratar de estudiar, trabajar y entrenar. No queda otra.
Si no, nos quedamos en la nada. Uno le tiene que meter casi el mismo esfuerzo que le mete al entrenamiento y es como ganar un torneo. Bueno, antes que nada a todos, gracias por venir. Estamos en pleno proceso de rumbo a Taipei. Hoy estamos acá en la Universidad Nacional de La Matanza, a quien agradecemos porque prestó su sede para hacer los selectivos. Tuvimos selectivo de básquet, tenemos después selectivo de vóley femenino, de fútbol 11 lo tuvimos recién, waterpolo. Esto no es aislado, o sea, la FEDUBA no lo hace solo en base al deporte universitario y lo que existe en las universidades, sino que lo hacemos en convenio con las federaciones argentinas, en el caso de la CAP, que tiene que ver con impulsar el doble carrera, que es que los chicos estudien y hagan deporte. Este convenio a la Confederación Argentina de Básquet le pone muy contento, feliz, porque nosotros somos lo que consideramos que los jugadores que estudian juegan mejor, porque intelectualmente tienen una cabeza más abierta y son mucho más fáciles de recibir información. La parte educativa no es una obligación, sino que es un requisito para seguir creciendo y ojalá sea un incentivo grande para todos los deportistas que puedan ver esta situación como un paso previo a ser profesional. La idea es poder tener a mediados de junio, como mucho, ya todos los nombres de los que van a la selección. Mediados del próximo mes. Principio de junio. Yo primero les quiero decir gracias por venir, por bancar el deporte universitario. Tenemos gente de Corrientes, gente que vino de Mar del Plata, de Santa Fe. Eso es muy bueno, porque aprovechan este selectivo que es el que hoy tenemos concreto. La Confederación Argentina de Taekwondo está decidida a que todos nuestros atletas tengan un nivel superior de educación y que todos los titulares de selección sea excluyente estar dentro del sistema educativo en el momento que le toque. Esto nos genera este tipo de resultados, poder tener 8 provincias que vengan a disputar un selectivo. Lo importante es que se hayan presentado todos con aspiraciones y ganas de poder estar en un plantel que forzosamente va a tener que ser de 12. No vamos a poder llevar a todos, así que va a haber que hacer una selección. El evento más grande que se hace para estudiantes de universidades del mundo. Argentina no ha participado de estos eventos, pero ha empezado a participar hace ya 2 Juegos Olímpicos. Argentina. Exactamente un juego olímpico, desde la Villa Olímpica, todo, hiper profesional, van a ser la selección argentina, que van a jugar con la camiseta argentina, que van a escuchar el himno antes del partido, van a ser 12 embajadoras de Argentina en Taiwán. En todos los deportes van campeones olímpicos a participar, es algo impresionante. Jugadores de NBA autorizados para ir a jugar ese torneo. Carl Lewis, el entrenador de atletismo de Estados Unidos. Para mí es inconmensurable, o sea, no va a tener comparación alguna ni con un juego panamericano, ni siquiera con un mundial. Buenas tardes, chicas. Gracias, de verdad, por venir. Por venirse de Roldán, por venirse allá de Paraná, tan lejos. Hoy vamos a hacer algo muy, muy tranquilo, algo de técnica, vamos a hacer algo reducido, como para que también ustedes puedan mostrarse y yo poder verlas. ¡No vuelvo a repetir! El fútbol comencé de chiquita ya en la escuela donde mis papás son docentes y tienen una... vivíamos en la escuela y empecé de chiquita en los recreos a jugar con amigos, siempre con varones. Y algunas mujeres que también, todas de mi edad o amigos los domingos, pero las expectativas que tengo para ahora, bueno, es dejar una buena impresión estos 2 días que vengo y que Roxana me pueda ver. Se nota que es una persona muy seria, trabaja
muy bien y bueno, tratar de hacerlo mejor y después esperar a ver que si puedo quedar en el equipo. Vinimos a traerla porque como familia siempre nos gusta estar en las actividades que realizan nuestros hijos. Así que esta es una más de las que hemos acompañado para que, bueno, pueda lograr sus sueños o al menos intentar lograr sus sueños. Podés subir y jugar de frente si tenés, y si vos estás cómodo jugando alto bajo, jugando bajo. ¿Entiendes? Yo no quiero encasillarte de que juegues de este lugar. Si después de la bola interior vos sentís jugar abierto, arranca de frente. Dale, y si no, te posteas del otro lado. ¿Está bien? No hace falta subir. Como te sientas cómodo. Yo quiero ver eso. Pick and roll central. Bien. Bien. Sí, señor. Bien. Va. Muy bien. Si ponemos la bola interior, no nos podemos quedar en el mismo lugar. Cortamos y nos vamos. ¿Está bien? Es libre. Y siempre vamos a terminar así. ¡Vamos! ¡Cruce! ¡Dale! Con amarilla, De Sotti. De Sotti. Luque. Rodríguez. ¡Para! Y la verdad que estoy muy emocionado y me preparé mucho para venir acá. Este selectivo que cada facultad mandaba ciertos jugadores que estaban seleccionados dentro de su propia facultad. Y lo seleccionaban para venir para acá. Cuando el director técnico de mi facultad me dijo que era importante que yo venga junto con él, que es mi facultad también, me agarró un calor por dentro increíble, no podía creer, me temblaban las piernas. Y la verdad que para un jugador amateur como nosotros es casi cumplir un sueño. Va a estar peleado. Está peleado porque solamente hay 20 lugares, así que hay que dejar todo. ¿19 años tenés? ¿Eh? Bueno, lo espero el viernes, este viernes que viene en Lomas. Mirando hacia aquella pared, al silbato, máxima velocidad hasta la segunda línea que hay en el piso y después aflojan hasta la otra pared. Lo más real posible, vamos. Acelero después de la defensa. Yo dejé a alguien atrás y quiero ir al gol, dale. Dale, dale, jugalo, dale. Vamos, rápido, rápido el pique, dale, que suba rápido, dale. Ahí va mejor, bien. Lo que busco en general es intentar detectar cuáles eran sus capacidades técnicas. Muy bien, cambio de aro. Exprimirlas al máximo, que es lo que más saben hacer, para yo a partir de esa base seguir perfeccionando, digamos. Primer paso explosivo, dale. Bien, eso. Me parece un desafío también el hecho de ser pionero en un juego olímpico universitario. Nosotros en el deporte que no es universitario no tuvimos chance de ir a un juego olímpico, entonces para las chicas también es un desafío de un torneo totalmente diferente con una villa olímpica. Saber que es una posibilidad única, porque encima de los Juegos Olímpicos es una acotada de edad, o sea, mayores de 23 no pueden participar. Entonces, bueno, hay algunas que están ahí en el límite y quieren aprovecharlo al máximo la posibilidad. ¡Tiro al rebote! ¡Concentración! ¡Tiro al rebote! La verdad que es una emoción muy grande. Nos enteramos hace poco de que se iba a hacer esto. Y bueno, entre todas nos fuimos hablando para ver quién venía, quién se animaba, porque no sabíamos mucho de qué se trataba. Y nada, una alegría grande y ojalá que se dé que podamos representar al país en unos Juegos Olímpicos, que es un evento de una magnitud gigante. La verdad que esta instancia de selección y preselección me encanta porque es como la adrenalina de todo el tiempo estar teniendo que mostrarte, pero al mismo tiempo jugar en equipo. Es una combinación de un montón de cosas. Es el juego individual, el juego colectivo y un montón de factores que el CENARD mismo tiene, de las preselecciones argentinas o selecciones, que el ambiente que se genera cuando estás entrenando en un nivel tan alto está buenísimo. La verdad que estoy muy contenta. Realmente se presentaron chicas que vinieron desde el interior, representantes de clubes del Metropolitano, que también son chicas que estudian. Así que bueno, hubo mucha variedad, mucha convocatoria y el nivel realmente nos sorprendió un montón. Es lindo, es para uno motivador porque no se exige más. Uno está constantemente compitiendo el puesto, por decirlo de alguna forma, más allá de que sea una competencia sana, siempre está queriendo crecer.
Hoy tuvimos 30 chicas casi, está muy bien. Es capital, que el básquet es muy centralizado. Lo ideal es que estos selectivos se den con este volumen en un montón de sitios. La 2, muy buena defensora, rápida, tiene buena técnica. Sí, sí, me la apuntó el DT. Y la número 7. La número 7, rapidísima. Ahí está, mira. Yo estuve participando en Kazán 2013, que fue una experiencia muy grata porque me traje una medalla de bronce. Más allá de la medalla y lo deportivo, en lo social, la gente que conocí, la experiencia fue divina. Por eso me puse muy contento ahora que me designaron para ir a Taipei y que me dieron la beca, porque no iba a poder costearme el viaje solo, así que volver a repetir esa experiencia es algo que me motivó un montón. Todavía no sé quiénes serían mis rivales, pero más o menos en el nivel internacional se mueven casi siempre los mismos. Así que sí puedo llegar a tener una idea de quiénes pueden ir. Sé que a Corea fueron campeones olímpicos y medallistas mundiales, así que es un torneo importante, con muy buen nivel. Es el momento de atacar. Gestión de la bola para los dos grupos. Últimos dos minutos, dale. Créansela, sean ofensivas. ¡Muy bueno, muy buenos! Pregunto, ¿eh? ¿Qué pasa si el pío sube? Despierto ahí. ¡Fua! 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 Expectativa mucha. Anoche estuve viendo imágenes y me costó un poco dormir. Y nada, uno se ilusiona, ya lo solo hecho de decir China, ya te motiva. La verdad va a ser una experiencia única. Ojalá espero poder quedar, va a ser difícil porque hay un montón de jugadoras de gran nivel. Pero si tengo la posibilidad, aprovechar para disfrutarlo al máximo. Estoy emocionada, sí, para mí es una motivación grande y va a ser la primera vez que compito en un torneo de este nivel. Y para el waterpolo femenino creo que es un paso muy importante porque la verdad que nos da la oportunidad de competir contra otros países que se encuentran a nivel superior. A lo que siempre quisimos vivir de fútbol, creo que lo que siempre soñamos. Sería para mí increíble poder representar a la selección argentina de las universidades. Para mí es un nuevo desafío y a ir y dar lo mejor de mí para dejar el país en lo más alto. Representar a mi país, dar lo mejor de mí y poder dejar a mi país en lo más alto del podio. Y a mi universidad. Si me toca estar, sí, lo voy a disfrutar al máximo. Y si no, no importa. O sea, uno quiere lo mejor para el grupo y bueno, todas las que están son muy buenas. Significa, para mí particularmente, una oportunidad extra. Pero creo que significa más para el norte, para todos los que me conocen, porque saben de lo que es para mí el vóley, de lo que es para todos nosotros allá el vóley. Y bueno, no, me emociona. Se está trabajando para que haya deporte en las universidades, para que el deporte a nivel universitario crezca, se desarrolle. Por un lado, y el más importante, que está permitiendo e intentando que nos demos cuenta de que van de la mano, de que se puede tener alto rendimiento deportivo y un gran rendimiento académico en paralelo. Hay que tener un nivel de sacrificio, de voluntad, de autodisciplina y demás elevadísimo. No es fácil, no es fácil. Es para cualquiera, para muy pocos. Pero realmente se puede.